Nicaragua, Katy, es un país que se reconoce a nivel nacional e internacional por producir uno de los rubros de exportación muy importantes, como es el café. Se produce de altas precipitaciones hasta bajas. Entre ellos encontramos los pacamara, los caturra, las catuaí, por ejemplo, que tenemos ahí, Katy. Sí, exactamente, Wendy. Este que ven por acá es el catuaí amarillo, pero también hay en rojo y hay muchas otras variedades que se cultivan en muchas zonas del país. Por ejemplo, nosotros en esta ocasión nos encontramos en la zona de Dipilto, donde hemos visto que están iniciando, ¿verdad? Sí, aquí está un poco más tardada la cosecha. Sí, Wendy, y es que el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria viene implementando programas en donde a los productores se les da acompañamiento en todo lo que es la cosecha de lo que es el café. Y por ejemplo, como les mencionábamos, nosotros en esta zona están en periodo de cosecha, pero también en otras zonas ya acabó prácticamente y ahora están implementando muchas tecnologías en lo que respecta a las post cosecha. Así es, y todo tiene que ver con el manejo, Katy. Por ejemplo, uno de los proyectos que estamos desarrollando acá en esta región y es en coordinación con Colfasi. A continuación vamos a conocer cómo se desarrolla ese proyecto en esta zona de intervención, pero también cuáles han sido los resultados, las expectativas. Eso es lo que van a ver ustedes a lo largo de este programa, las expectativas, los resultados, o un breve resumen también, ¿verdad?, sobre lo que ha sido este proyecto Colfasi Café y qué mejor para informarse que en este programa Cultura Agro Innovando con Vos. Tome su taza de café, acomódese esta media hora de programación para conocer con nosotros todas las tecnologías, prácticas y por supuesto la experiencia y el saber del campo de las familias agricultoras que se dedican a la producción de café. Veamos a continuación. El proyecto Colfasi Café para nosotros ya va a cumplir 3 años. Empezamos casi finales de 2019, pero ya sus acciones las venimos realizando desde casi junio de 2020. Entonces tenemos 2020, 21, 22, 23. Es un proyecto corto, si lo vamos a ver nosotros desde el punto de vista de café, que es semiperenne. Nosotros en café y más el trabajo de tipo de poda es un trabajo a largo plazo, que necesitamos mayor tiempo para ver resultados que estadísticamente nos digan o sean confiables esos datos de cosecha. Estamos en esta ocasión en la parcela de investigación de tipos de poda y manejo con fertilización. Don Juan forma parte de una red de productores tanto a nivel nacional como internacional. Acá en Nicaragua nosotros tenemos 7 parcelas. Como proyecto, el compromiso era establecer 4 parcelas porque la investigación se basa en 4 tipos de poda al final: la de pulmón, esqueleteado, cíclica 3 años y la selectiva que el productor realiza, más el manejo de fertilización que podemos observar. Esto lo realizamos, generalmente lo hemos estado haciendo año con año el análisis de suelo, pero recomendado es cada 2 años, donde nosotros, ok, vemos a través del análisis la radiografía de los nutrientes que tiene el suelo y así también hacer un plan de fertilización, para que acompañado del manejo de cualquier tipo de poda, esta planta responda de la mejor manera. Todas las plantas que están aquí muestreadas es para tomar datos que tienen un color rojo, pero en el caso de los tratamientos o tipo de poda, en el caso del esqueleteado, nosotros le pusimos un color amarillo. En el caso del pulmón, un color verde.
y en el caso de cíclica, un color azul. Y en el caso de testigo, un color rojo, pero aquí pues coincidió con estas plantas fijas. Entonces, por cada uno de los tratamientos, como les dije y repito, nosotros seleccionamos 6 plantas fijas donde tomamos datos de productividad, de enfermedades, lo que nosotros llamamos un diagnóstico fitosanitario, y lo que es cosecha. Nosotros estamos realizando el poda cíclica. En el 2020 realizamos una poda, la del primer año, 2021, la del segundo año, la del 2022-23, la del tercer año. Entonces vamos a tener datos reales 3-4 años después de haber realizado la cosecha, el primer corte. Entonces en café necesitamos, realmente se necesita mayor tiempo de los proyectos de investigación. Tenemos productores en Matagalpa, en Jinotega, tenemos 2 en Matagalpa, 2 en Jinotega, acá en la Segovia tenemos 3, San Juan de Limay, en Dipilto, pero a la vez forman parte de una red de productores en 8 países diferentes de la región. Viene de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, igual está Bolivia, está Perú. Entonces es un trabajo de investigación bonito, interesante, que no solamente es datos que vamos a tener acá de la parcela y de la parcela de Nicaragua, sino que al final vamos a tener un dato de tipos de poda y variedades a nivel regional. Es prioridad para nosotros seguir trabajando esta investigación, estas parcelas de investigación de tipos de poda con fertilización.